Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of the Universe Within podcast. In the show, I sat down with my friend Amerigo Lopez Sanchez, and we met when we were working together at the Amazonian Plant Healing Center, the Temple of the Way of Light. He's a Shipibo curandero or doctor. And I have a lot of respect for Amerigo. He often works with his wife, Olga, and they're both really great doctors. He's a great guy. He's a great doctor. And he just really has a genuine desire to share, to teach. He works a lot with young people, trying to pass on that knowledge. And so I have a lot of respect for Amerigo. He's able to express himself really beautifully and really lucidly. So I think you all will get a lot out of this episode. My friend Carolina helped to translate, so a very big thanks to her. Translation sometimes can be quite tricky, and she did it beautifully. And if you're interested to learn more about Carolina, I think she was in episode number 5 of the podcast. So, as always, if you're able to support the show through donation, that's a really big help. Through direct donation or Patreon is a really beautiful option in that it gives you added benefits like early access to shows, extended interviews, Q&As, things like that. So if you're able to do that, it's deeply appreciated. To all of the Patreon people who are already there, or anyone who's donated, thank you very much. I really appreciate it. And if you're not able to do that, if you're able to go on YouTube and hit the subscribe button and like the video, that's a really big help in getting the show out to a bigger audience. And for the audio version, going on Apple Podcasts and following or subscribing and leaving a starred rating and a review, that's a really big help. So thank you all very much. And without further ado, here is my or our conversation with Amerigo. Bueno, so maybe we start, Amerigo, if you could maybe just talk a little bit about your background, who you are, where you come from, and the work you do. Okay, maestro, entonces queríamos empezar hablando de tú quién eres, de dónde vienes, y cuál es el tipo de trabajo que haces. Bien, muy bien. Yeah, mi nombre es ya casi la mayoría de los amigos saben, mi nombre es en castellano, en español, Américo López Sánchez, en Shipibo es Pucúnima. Bueno, yo soy de la comunidad de Roboya nativa, que dice acá más conocido, ¿no? Porque hay dos Roboyas también pegados juntos, mi comunidad, uno de Roboya mestiza y otro Roboya nativo, para diferenciar, quizás le han puesto así. Entonces, de Pucallpa es 12 horas de bajada. Y bueno, tengo 57 años de edad. Y con este año, 2020, estoy cumpliendo con 27 años de experiencia en medicina tradicional, ¿no? Vengo trabajando así, haciendo tratamiento a las personas más necesitadas. Y como en forma de apoyo. Bueno, tengo, como digo, ¿no? 27 años de experiencia en medicina tradicional, ¿no? Desde que empecé. Bueno, aunque tengo más, pero en sí tengo, he empezado a practicar a los 27 años. De los 30 años a los 50, hasta la actualidad, ¿no? Uh-huh. Sí, okay. Sí, eso. Ok. So this is Maestro Américo López Sánchez, and his Shipibo name is Pucúnima, and he comes from the Royaboya native community. So he was explaining to me that there are two Royaboyas. So one is for mestizo people and one is for indigenous people. So he comes from the one where indigenous people are.
And that is in the Pucallpa region, in the Ucayali region of Peru. So he's 12 hours downstream from Pucallpa. And he's 57 years old now. And as of this year, he has been practicing traditional Amazonian plant medicine for the last 27 years. And he started working. So he comes from a long lineage of people doing this work, but he started working in earnest when he turned 30. So he's been giving people support and treatment with plants. Yeah, great. So, Amerigo, you were saying you come from this indigenous community of Shipibo people. For anyone in the audience who isn't familiar with Shipibo, could you talk a little bit about the Shipibo, who they are, what their culture is, just anything you can about who the Shipibo are? Entonces, dice Jason que tú estabas explicando de que tú eres de la etnia Shipibo y que muchas de las personas escuchando la entrevista no conocen las personas Shipibo y que si quieres explicar un poquito sobre las tradiciones y la etnia Shipibo y tu comunidad. Muy bien. Sí, yo soy Shipibo, o sea, de la etnia Shipibo, ¿no? Porque, bueno, ahora es conocido como Shipibo Conibo, ¿no? Porque antiguamente eran tres grupos, pero creo que en el mismo clan, ¿no? Eran Cunibos, Shipibos y Chetebos. Pero ahora ya se ha unificado en una sola, ¿no? Pero mayormente le conoce como Shipibo Conibo. Pero en sí, mis padres, mi madre me contaban que somos legítimos Shipibo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el origen Shipibo tiene su historia, ¿no? Cómo se ha generado, de qué parte son. Bueno, hay tres partes también del río: el río arriba, del medio y del bajo, ¿no? Bueno, los de bajo pertenecían a los cheteos, ¿no? Y del medio eran los shipibos. Y de arriba, del río arriba, eran los cunibos. Y así y eran divididos, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mi padre, ¿no? Y mis abuelos, todo, que nosotros somos shipibos, porque somos del medio del río Ucayali, ¿no? Entonces, bueno, Shipi es un mono, ¿no? Monito, previsito. Quizás porque antiguamente dice que mis paisanos tomaban su mazote, pero no sabían limpiar su boca, ¿no? Y algunos que tenían barba así como Jason, se secaba ahí y se parecía blanco, ¿no? Y ese monito es así, tiene su barba blanquito, ¿no? Entonces le pusieron como nombre Shipibo, ¿no? Nosotros somos Shipibos, así empezaron ellos mismos a decirle que somos Shipibos, ¿no? Porque veis que Por la bebían mucho parte. más gato. Sí, bebía masato bastante. De ella nace la línea Shipibo, ¿no? Y así fuimos reconocidos como Shipibos, ¿no? Sí, claro. Okay, so Mérico was saying that he is from the ethnic group Shipibo, which in actual times is called Shipibo Conibo. But actually, in antiquity, back in the day, there were three different types of indigenous people who lived along the Ucayali River. So then you had the Shipibos, the Conibos, and the Chitebos. And so he asked his mom and his dad and his grandparents, and they said that they are Shipibo. So he was saying that in the lower part of the Ucayali River, there were Chitebos, and the middle part of the Ucayali River, Shipibos, and in the upper part, the Conibos. And he's saying he wanted to share that the reason the Shipibo people are called Shipibo is because Shipi is a type of monkey that has a white mustache. And so bo is actually the plural in Shipibo. So they were the white mustache monkeys. And the reason for the white mustache is because they used to partake of a drink, fermented drink called masato, which is a white drink, and they didn't know how to wipe their mouths. And so this is why they're called the Shipibo people from the middle part of the Ucayali River.
Yeah, great. So, Amerigo, you were saying you come from a lineage or a family of healers, of curanderos. What does that mean? What does it mean to be a Shipibo curandero? Entonces Jason dice que tú vienes de un linaje de curanderos, de maestros, y que ¿cómo explicarías tú al público qué significa ser un curandero del linaje Shipibo? Sí, justamente, bueno, mis familiares eran curanderos, ¿no? Tenía tres abuelos que eran de alto nivel, ¿no? Que eran murayas. Y gracias a Dios, el último abuelo lo pude mirar yo, pero ya muy anciano, ¿no? Pero el resto, mis padres, mi madre me contaba que eran así, ¿no? Eran curanderos. Pero muralla, ¿no? No un muralla de alto nivel, porque hay tres niveles, ¿no? Entonces, bueno, mi padre también era un curandero también, pero según su historia es que era el hijo de hombre místico que dice Chaikuni, ¿no? Entonces, mis abuelos desde niño, sus abuelos mismos desde niño, le hicieron bañar con plantas de chaikuni, ¿no? Y con cortezas de árboles, ¿no? Medicinales, o sea, plantas medicinales. Y del niño también ya hicieron tomar plantas medicinales y le hicieron dietar, ¿no? Y para que sea curandero. Entonces yo era uno de los hijos de mi padre que, bueno, desde niño me gustaba cantar cuando cantaba mi padre, ¿no? Lindo me escuchaba en la noche y me gustaba acompañar también, acompañaba con sus pacientes, apoyando algo, ¿no? Y así, pero nunca empecé a tomar todavía ayahuasca, ¿no? Pero miraba a mi padre solo. Tomaba él, ¿no? Porque era curandero y tenía bastante paciente también. Y así, sucesivamente, me fui como 14 años, ya empecé a tomar, ¿no? Pero sin pensar que voy a ser curandero, nada, ¿no? Pero y aparte de eso, también mis padres, mi madre, me curaban también con otras plantas para ser cazador o pescador. O de repente hombre que tenga valor, no fuerza, ¿no? ¿Eh? Con ese plantas, con ese medicinal me curaba mis padres. Ya tenía con esa noción de mis pensamientos era que algo le promovía mi mente para ser más, ¿no? Más como se puede decir, como llegar a un sitio más que conoce que sabemos la medicina, o llegar a ser curandero, o llegar a ser un pescador, un buen pescador, o llegar a ser un cazador, ¿no? Entonces, eso era mi idea, quizás por la medicina que me dieron, ¿no? Y así empecé a tomar mis medicinas. Sí, claro, puedes explicar, ¿no? Sí, vas a continuar. So he was saying that he comes from a lineage of healers. So his grandparents were healers, but they weren't just any healers, they were murayas, which were the highest level of healers in the Shipibo tradition. So he was saying that his father was also a healer, and his grandfather was known to be a descendant of the Chaikuni, which are invisible spirit people of the Amazon jungle. And so he was saying that his father used to be bathed with Chaikuni plants and to drink medicinal plants and to have diets to be a healer from the beginning. And he was saying that himself as a boy, he was around his parents who were both Shipibo healers. And he used to sing along with his parents at night and keep them company while they had patients. So when he was very young, he didn't yet drink ayahuasca, but he worked with different plants and he bathed with different plants. He was saying that initially some of the plants that he was exposed to,
His parents were helping him with were plans so that he could be a good hunter, or he would be very good at fishing, or he would be a person with a man with a lot of courage. But he didn't really think he would be a curandero or a Shipibo healer. When he was about 14 years old, he started drinking ayahuasca. But really, again, because of the exposure he'd had to certain plants, he's ideas up until that point were to just be a person of a broader mindset and respect that has respect and wisdom with the medicine and for the medicine. So he didn't yet think he was going to be a healer. Yeah, great. So, Amerigo, when you first started drinking uni, ayahuasca, what were those first experiences like for you? Cuando tú empezaste a tomar uni, ayahuasca, ¿cómo fueron tus primeras experiencias cuando tenías 14 años? Sí. Bueno, como te digo, ¿no? Yo empecé a tomar así, sin pensar dietar, no, nada, ¿no? Solamente cuando mi padre me decía o otra persona me decía que sí, cuando tomamos ayahuasca, miramos visiones, todo eso, ¿no? O sea, por ilusión nomás. Y así estaba yo tomando desde 14, 20, hasta 20 años, pero me gustaba tomar también ayahuasca, pero no cantaba, ¿no? No, pero ¿para qué miraba visiones? Pero no era, mis visiones no era para curar nada, ¿no? Sino que miraba algunos animales o serpientes, la anaconda o los aves o grandes ciudades, miraba, ¿no? Eso me gustaba yo. Entonces, ya con tiempo, a los 20 años, mi padre me dijo que sí puedo dietar, ¿no? Ahora, si deseas dietar, puedes tomar o una planta, ¿no? Yo empecé con las plantas más chicas, ¿no? Puede ser el pion colorado, la maruchita, tue. Con ese empecé, ¿no? Primero me hicieron bañar con esas hojas de esas plantas. Y luego me pusieron a hacer tomar, ¿no? Y los 23 años, claro, ya empecé, me sentí que era una persona que mismo mi sueño, o sea, mi genio quizás, ha empezado a madurar quizás, ¿no? Que yo, o sea, tenía una decisión de ser curandero, ¿no? Entonces yo le dije, yo tenía a mi esposa, a la Olguita, ¿no? Yo le dije a la Olguita, tengo esa decisión de ser curandero y quiero dietar, le decía. Entonces ella me aprobó, ¿no? Ya, si deseas, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, claro, yo tomé mis plantas. Hay dos tipos de dieta, ¿no? Yo tomé una que es más súper, ¿no? O sea, tres plantas de una sola, ¿no? Entonces yo tomé y dieté, ¿no? Y yo he dietado una sola, no sé, un lapso, un tiempo muy, muy largo, ¿no? Yo dieté 7 años seguidos, del 23 hasta 30 años. O sea, 7 años no he dormido con mi señora, nada, separado, ¿no? Sin hacer relación también 7 años. O como no comer lo que dice los maestros, ¿no? Y aparte de eso también, bueno, no sé, y aquel tiempo también ya mi padre ya no existía, ¿no? Ya había fallecido. Yo, con la experiencia que he tenido, y aparte de eso también preguntando a las personas que saben de la medicina, yo he decidido tomar o dietar yo solo, ¿no? Sin maestro. Entonces, por eso quizás me demoré mucho, 7 años. Entonces ya así era. Empecé ya a dietar, ¿no? Pero le dejé tomar también ayahuasca. Durante la dieta nunca he tomado ayahuasca. 7 años. Entonces ya en mi sueño ya conversaba con las personas, las personas que eran curanderos también. No sé, quizás transformaba las plantas, espíritu de las plantas transformaba en esos curanderos, ¿no?
y ellos me decían, me indicaban, me daban instrucciones, qué es que puede hacer, qué para no hacer, todo eso, ¿no? Entonces, y así. Y toda la noche yo soñaba así. Soñaba también que yo era alumno de los doctores, o sea, había unos hospitales, soñaba así. Entonces yo dice que estaba queriendo postular en ese hospital para trabajar, todo eso, ¿no? O para estudiar todo. Bueno, un montón de cosas soñaba yo. Y cuando soñaba así, al despertar el carro, me sentía bien alegre en la mañana, ¿eh? Bien alegre. O sea, todos mis sentimientos eran bien alegres cuando soñaba así, grandes hospitales, grandes doctores, todo, ¿no? O curanderos, así. Entonces ya, y así era. Seguía las normas, las reglas de la medicina. Entonces ya era casi como un día a tiempo, ¿no? Como 6 años. Ahí sueño mi padre, ¿no? El final me dice, hijo, ¿qué haces? Bueno, yo tenía, algo me molestaba en mi pecho, ¿no? Quizás la dieta o el espíritu de las plantas. Entonces yo decía, mi intención era ir buscar un maestro, ¿no? Para que me alinee con las plantas, todo eso, ¿eh? Entonces mi padre, en mi sueño, me dice, hijo, no vayas a ningún lugar. Tú tienes maestro, me decían, claro. Entonces yo le pregunté, ¿quién es mi maestro? Dios es tu maestro, me dice. Dios es tu maestro. Pídale lo que quieres o dónde quieres llegar, pídale a él, ¿eh? Entonces, mira, entonces te voy a enseñar un ícaro, mira, claro, desde ahí empieza, ya, o sea, ya voy a tener esta idea de cómo cantar un ícaro, ¿no? Entonces mi padre me canta, ¿no? El ícaro en mi sueño. Así tienes que cantar, cantado así. Mucha, claro. Me desperté y le conté a mi señora. Y me dice, ya no tienes que olvidar. Yo imitaba ese ícaro. Al día siguiente, todo. Y en la noche, no, casi no quería tomar todavía. Entonces, esa misma noche me hace soñar también y me dice, hijo, tú ya puedes, me dice, ¿eh? Tienes que tomar tu ayahuasca y cantar, y ahora, ya tú tienes capacidad de sanar a los niños todavía, no a los adultos, sino a los niños, ¿no? Tú puedes hacerlo ya, ¿no? Exacto, ya estás, tienes capacidad de sanar ya, ¿no? Entonces, al día siguiente yo tomé ayahuasca, claro. ¿No? Primera vez que después, cuando 7 años, de 6 años, empecé a tomar mi ayahuasca en la noche, y pero estaba, por demás había tomado también, ¿eh? Claro, como me revolcaba, me hacía revolcar la ayahuasca, la fuerza de ayahuasca, pero ahí estaba la olvita que me apoyaba. Y así, y en este aparece mi padre, claro, o sea, había demonios malignos que me estaba atacando, ¿no? Y eso me dice, oh, canta, te están atacando. Entonces empecé yo a escuchar lo que canta él, sino de mi garganta, quizás como un vacío, pero estaba cantando. Uy, en ese canto, claro, cómo me libraba así de lo oscuro a la luz, ¿no? Y así, y esas energías malos, negativos, le botaba quizás. Y así ya empecé a tomar mi ayahuasca. Entonces me libré, empecé a cantar, pero un ícaro, pero no muy bueno, sino que recién estaba empezando, quizás. Pero tenía fuerza, fuerza, claro, tenía poder, mis ícaros. Y así empecé a cantar, claro. Entonces, al día siguiente, quizás era una prueba también, que muchas pruebas he tenido, ¿no? Un niño muy mal, una criatura,
que él no dejaba de llorar, todo eso, ¿no? Entonces ya yo tenía, porque ya me había dicho en el sueño que yo tengo capacidad de cómo para sanar, ¿no? Entonces yo empecé a soplar con mi mapacho, le agarré y le soplé, todo eso, ¿no? Entonces yo lo miraba así, ya este ni es así. Entonces yo soplé y ya pues con ese mapacho le soplé al niño, al día siguiente su madre vino y me dijo que ya está sano, todo. Una sopla yo sanaba, claro. Wow. Entonces así ya empecé, así empecé a trabajar, y apoyaba a los míos, porque yo en mi comunidad la verdad que me daba pena a los muchachos cuando morían, todo eso, ¿no? Y eso también me hace sentirme pensar, me da idea de ser curandero, ¿no? Yo he apoyado, tomando mi ayahuasca con mi mapache, todo eso, ¿no? Soplan, todo eso, ¿no? Pero nadie se fijaba de mi persona todavía, claro. O sea, yo ocultamente estaba haciendo todo este trabajo, ¿no? Pero al final, después de 2 años, cuando empecé a tomar mi ayahuasca, ya le publicaban ya que era médico, es así, es un médico, así ya, ¿no? Y así me buscaban ya, Entonces yo tomaba mi ayahuasca, yo solo cantaba, ya la gente escuchaba, todo eso, ¿no? Tenía pacientes, pero nadie no salía así enfermo, sino todos salían sanos, ya todo el mundo ya era una publicación ya de médico, no hay un médico que hay en la comunidad. Y así empecé con mi dieta, caro. Mi dieta, cuestión es decidir nomás, ¿no? Y después de 7 años ya empecé a cantar ya fuerte, ya venía los. Yo no sabía también eso, ¿no? Los espíritus planta cuando toma ayahuasca, ¿no? Cuando toma uni. Entonces yo tomaba uni y me parecía personas, que me quería conversar, conectarse conmigo. Entonces yo tenía que conversar primero con ellos, porque hay dos clases, claro, bueno y malo, ¿no? Entonces tenía también, bueno, mi padre me contaba que estos, los primeros que salen son malos, me decía, ¿no? Y los que vienen detrás de los primeros son buenos, De los espíritus de las plantas. de las plantas. Por eso yo digo, claro, todas las plantas tienen su bueno y su malo, ¿no? Pero mucha gente cuando no sabe, cuando no dieta así mal, no le cumplen las reglas, se queda en malo nomás. Yo he visto todo, muchas personas así que han quedado, ¿no? Que no han cumplido. Entonces yo tenía que hacer pasar, quería conectarme conmigo, con mi persona, con mi espíritu, ¿no? Pero lo dejaba así, porque así nomás es para no recibir, ¿no? Tenía que conversar y así ver la medicina. Y así, y al mismo tiempo también yo tenía conocimiento todos los serpientes o las anacondas que tengan diseño, esos son pura medicina. Ahora que no tengan diseños, no son medicina, son energías negativas, malignos. Entonces, todo eso tenía que saber todavía, ¿no? Entonces, y a los finales, mira, cuando hay una energía negativa, Caro, te sientes en el medio de mareación, te sientes, parece que estás cargando algo o algo pesado, ¿no? No eres tranquilo, molesta, te hace molestar, intranquilo, ¿no? Entonces, para eso tienes que cantar, ¿no? Para poder librar de eso. Ya una vez cuando te libras, te sientes, parece livianito ya. Y estás en otro mundo, ¿no? Ya no estás en la oscuridad, sino estás en la luz, pero bien iluminado, ¿no? Un mundo, pero bien, bien lindo, ¿no? Quizás es de Dios, quizás, no sé, pero es así. Porque yo también he visto también que todas las plantas están conectadas con Dios, claro. Mucha luz. Bien con él.
O sea, última hora también he visto también yo mismo, ¿no? Que yo cuando cantaba me conectaba con los espíritus del agua, con el espíritu de la tierra y del universo, con los astros, ¿eh? Así cantaba yo. Entonces yo he visto en realidad que sí conectamos, claro, nosotros los curanderos conectamos con esos tres espacios, ¿eh? Tanto del agua, la tierra y el universo, con los astros, ¿no? Maestro, voy a traducir porque tengo como 20 páginas. Claro. Gracias. Muchas gracias. Jason, what was the last thing we talked about? I just have a lot of pages here. I think his when he started working with ayahuasca. Okay, yes, I got it. Thank you. So Américo was sharing, I have a lot of pages. So Américo was saying that so he started drinking ayahuasca maybe from the ages of 14 to 20, and he really liked to drink ayahuasca, but he didn't sing and he wasn't connecting so much with the spirits. He was mostly enjoying the visions. So he loved looking at animals and he liked looking at birds and snakes of all kinds and big, big cities of all kinds. But it wasn't until he was about 20 years old that he started working with plants. And in true Shipibo fashion, he started working with the smaller plants. So he talked about piñón colorado and marosa. I think he also mentioned toé, which is not such a small plant. And he said that before drinking the plants, he was having baths with the plants, and this is how he was communing with them. And then eventually, he started dieting. When he turned about 23, he felt suddenly that he was a grown man and he'd matured, and he really felt that he made the decision to be a maestro, a curandero, a healer. So he spoke to his wife, whose name is Olga, who's amazing, and they're still together. And he asked her for permission. And she said yes. So he drank some plants. And so he said that there are different types of plants. And his first diet was three plants. He didn't say which ones they were. And he dieted these three plants for 7 years. But at this point, his father had passed away. So he decided he was going to work without a maestro and without instruction from a human. So between the ages of 23 and 30, he was in isolation mostly. He didn't have any physical intimacy with his wife, poor wife. No non-diet food. So he was following the process of dieting the best way that he could without any direct guidance from anyone. And he says that perhaps that's why it took him such a long time. And in all of these 7 years, he didn't drink any ayahuasca. So he was just working with the plants, no ayahuasca. And he was having dreams constantly, and he was having dreams of plants, and the plants were healers, and the healer plants were giving him instructions. And he would dream a lot about doctors and hospitals, and he would be a doctor in these big hospitals, and he'd wake up really happy in the mornings. All of his emotions felt really light, and he felt like this was really what he was supposed to be doing. So he started following whatever instruction he was being given during the dreams. And about 6 years into this process, he had a dream of his deceased father. And his father said, what are you doing? What's going on? And Américo was having issues with his chest. So he told his father that he was going to look for a teacher that could help him with his chest. And his father said, but you already have a maestro. So Américo said, well, who is this maestro? And his father said, your maestro is God. Ask God for anything that you need. Just ask God for whatever help that you need. I'm going to teach you how to sing some ícaros. That's what his dream dad said. And so his dad started singing to him in his dreams. And he woke up in the morning and he was sharing his song with his wife, Olga. And then in the dream, he was told that he was ready to drink uni, he was ready to drink ayahuasca, and that he now had the gift to heal people, especially children. So then when he came out of the dream, very soon after, he drank ayahuasca for the first time in 7 years. And
he started feeling the strength of the medicine, and it was really crazy, and it was really intense, and it was really hard for him. And his wife, Olga, was there by his side, supporting him and helping him. And he remembered that his dad had told him to sing, and he felt that he was being attacked by these really dark spirits, and his dad kept on pushing him to sing. So he felt that the song would move the darkness and the heaviness and turn it into light. He said that his first Ikaro was not a very good Ikaro because it was his first one. But he started singing nonetheless, and he was singing with a lot of strength. Soon after, he felt that he was being tested by the medicine, and a lady brought him her baby, who kept on crying and was really unwell. And he blew some tobacco smoke on the baby, and he just knew what to do, and he was helping the baby. And the very next day, the baby was okay. And he, for as long as I've known him, he's been very connected to helping children. And he was telling us that one of his main motivations in becoming a healer was to help children, because he doesn't like to see children suffer. So he was saying that at first he was helping kind of covertly and kind of secretly, and no one really knew who he was. But about 2 years later, the word spread that he was very good at what he did, and people were saying Amerigo is a really good doctor, and people were coming from all kinds of places. So he was saying that then for the next 7 years, he just started singing more and more and more loudly, and his Ikaros became a lot stronger. He wanted to share that all plants have a light and a dark aspect, a good and a bad aspect. And that it's really important when people diet to really follow the rules of the plants, because he was sharing that some Western people follow a diet and they don't follow the rules of the plant, and it kind of gets really messy for them. So he was saying that it's important to talk to the plants. He was sharing that it was important to look at the kinds of snakes and the visions of snakes that you see, and anacondas. He was saying typically snakes with designs are good snakes, and snakes without designs are not such good snakes. He was saying that with the singing, it's really important to use the singing as a tool to disperse negative energy, so that when you drink medicine, the negative energy feels really heavy and really constricted. And with the song, you can then free yourself from the heaviness and everything parts. And then all you can see is clean light, and it feels really illuminated. He says that he doesn't know if this illumination is God, but he thinks that it is. And that one thing he knows for sure, one thing he knows for certain, is that all plants are connected to God. And that he knows that most healers in this path can connect with the realm of spirit, of water, and the astral realm. And so that not only can you connect to the plants with the spirit of the plants, with the medicine, but also with the overall spirit of all that is, and the earth, the water, and the astral as well. Yeah. Yeah, wonderful. Is there anything else you want to continue with that, Amerigo, or we move on to another question? ¿Tú quieres continuar, compartir más de esto, o quieres otra pregunta? A ver, otra pregunta. So you mentioned your wife is also a curandera. Her name is Olga. She's a very beautiful woman, very beautiful curandera. What is it like to work with your spouse, who's also a curandera? And do you think there's different roles between a man and a woman doctor, or it really just depends on the individual? Mm. Entonces Jason dice que tú mencionaste a Olguita y que pues es una mujer muy bonita, una muy buena curandera, y él quería saber cómo se siente trabajar con tu esposa siendo que es curandera, y si tú piensas que hay diferencias en los roles que juegan las mujeres como curanderas y los hombres como curanderos, o no, o sí. Ya, yeah, muy bien. Sí. Bueno, creo que
las mujeres tiene otro tipo de energía, ¿no? ¿Ah? Pero a mi parecer las mujeres tienen una energía más fuerte. Pero en sí las dietas son casi iguales, ¿no? Yo pues digo, pues entonces la energía de la mujer es un poco más fuerte, quizás porque tiene, cumple también muchos roles, ¿no? ¿Ah? Que hacer, porque ellos son los que más cumplen con el rol de la dieta, ¿no? Las normas de las dietas. Porque hay los varones casi a veces no cumplen, y algunos quizás cumplen, así, ¿no? Porque yo en realidad cuando Laurita, cuando empecé a tomar su ayahuasca y tenía dieta también, buenas plantas también dietado, ¿no? Le veía, ¿no? Lo miraba por medio de visión que su dieta era bien fuerte, ¿no? Tenía una energía, pero bien fuerte, ¿eh? Entonces yo para hacer curaciones a los pacientes tenía que conectarme con ella y para hacer una sola fuerza, ¿no? Entonces ella es lo que me daba más fuerza, o sea, una energía, pero muy fuerte, ¿no? ¿Ah? Entonces yo les digo que sí, las mujeres tienen una buena energía, pero en sí los varones cuando cumplen también tienen buena fuerza de energía, ¿eh? Pero puro medicina, ¿eh? No dice como Jason, no Shitana. Sí, todo tiene que ser medicina, fuerza de la medicina, ¿eh? Por eso yo le creo a las mujeres, ¿no? Las mujeres que tengan, yo sé, claro. O sea, yo con varias tomo con las mujeres, yo al toque le veo que no tiene mucha dieta, no tiene buena energía. Pero las mujeres que tienen buena dieta, con las buenas plantas, sí tiene buena energía de medicina. Con esa clase de mujeres nos da ganas de trabajar. Entonces, eso también hay que ver, ¿no? Con qué forma, qué tipo de mujeres. A veces está lleno de pura chitana, todo eso, ¿no? Está en medio oscuro, pero ella está cantando, ni siquiera limpia, todo eso, ¿no? Entonces, uno cuando está limpio le choca a uno, ¿no? Entonces, tú te encargas a limpiar todo ese mal energía de otra persona. Pero en sí, ellos están ahí, que canten, pero nunca se limpian, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber también, claro. Pero ahí, como te digo, ¿no? Es muy pocas mujeres que tienen buena energía. Yo lo he visto durante todo esto que estamos trabajando. Muy poco. Yo, para mí, mi respeto son las mujeres que tengan buena dieta en medicina. Sí. Así es, Caro. Ok, gracias, maestro. Okay. So he was saying that he thinks that women have a different energy to men, but he believes that women have a stronger energy than men do. They're slightly more powerful than men. He thinks the part of this is to do with the fact that the women who diet have a tendency to follow the rules more than men do. So he was saying that if a woman diets in the same way as a man, then the diet's really basically the same. He reiterated the men are less likely to follow the rules. And he was saying that his wife, Olga, has really strong diets. You know, she's a very, very good healer. I can definitely attest to that. And he was saying that sometimes when he works with her and someone's really suffering, he plugs into her energy so that they can connect and be like one united healing team. And that really helps them to help other people. So it's important to work with good energy. He was saying that just like Jason says, no shitana, no bad energy, no witchcraft. So he was saying that a good female healer is a healer that has good diets, with good energy, and has to be really clean, because in this path, he's seen a lot of women who like to sing and sing and sing, but they're not necessarily good at cleaning energy.
so that if you don't clean energy before you add things to it, then it gets really clashing and it's really confusing for him as a healer. So he was saying that really just, it depends on the strength of the diet, how committed the woman in question is to the diet. And so I guess what he's really saying is that it's less about it being a female and more about the commitment to the training itself. And he was saying that he really respects women who has who have very good diets. So that's good to hear. Yeah, great. Amerigo, I would imagine however many years ago, 30 years ago when you started working, it was mostly with Shipibo people, maybe a few mestizo peruanos would also come. But, you know, really within the last 20 or so years, there's a tremendous influx of foreign people. And now all over the world, we're finding people working with ayahuasca. Why do you think in the last few decades, ayahuasca has become so popular all over the world? Entonces, Jason dice que si miramos hace como hace 30 años, la mayoría de las personas trabajando con la medicina, como en el área Ucayali, eran más que todo Shipibo. Sí. Pero que ahora, como en los últimos 20 años, han venido más personas extranjeras y de otros países y están trabajando con la medicina en otros países. ¿Y por qué crees tú que ahora hay más popularidad con, con el trabajo con Uni, con ayahuasca? Bueno, más que no, porque... La verdad que nuestra cultura Shipiba, cuando curamos a un paciente, un enfermo, no le damos de tomar, ¿no? Ayahuasca, ¿no? Simplemente el maestro es lo que toma y con su cícaro ya limpia todas las enfermedades o malas energías que tenga un paciente, ¿no? Pero en este último 20 años que dice usted, ¿no? Ha sido bien popular ayahuasca, porque la ayahuasca es una... planta medicinal, ¿no? O sea, ayahuasca cura, ¿no? Diferentes tipos de medicinas. Quizás los extranjeros vienen porque se sana, ¿no? Por ejemplo, sana de las energías negativas, tanto mental, física y físicamente, ¿no? Quizás por eso, quizás ya... a nivel mundial quizás se ha propagado la medicina ayahuasca y lo buscan, ¿no? Como para sanar. Algunos vienen para sanar y algunos también quizás por el visión, todo eso lo que ven, ¿no? Todo, le ven también sus futuros, su pasado, todo eso, ¿no? Y ahí mismo ya pues se ha hecho bien popular ayahuasca, ¿eh? Porque anteriormente los pacientes no tomaban, en cultura shipí no tomaban, ¿no? Pero en sí, ahora los extranjeros toman y nosotros como maestros ya le damos el ícaro, ¿no? Y ellos mismos, los mismos pasajeros, ven también esa luz, esa energía negativa, en un mundo, bueno, oscuro, todo eso, ¿no? En ese medio que están ellos. Y ellos mismos se dan cuenta también que cuando nosotros ya limpiamos, ¿no? Quizás algunos se van sanos, todo eso, ¿no? Quizás ellos le han tomado a la ayahuasca como una medicina muy sagrada, ¿no? Que cura, ¿no? Pero muchos quizás estaban tomando como droga. Bueno, ayahuasca no es droga, sino es una medicina. Yo lo puedo decir así, ¿no? ¿Ah? Así, claro. Los que vienen a aprender también, ¿no? Sí. Sí, los que vienen a aprender también igualito, ¿no? Los que vienen a tomar por primera vez también, por eso nosotros ya les damos el ánimo, cómo es, ¿no? Al momento de tomar ayahuasca, qué reacciones tiene, todo eso, ¿no? Todo eso debemos de enseñarle y para que no tengan miedo, ¿no? En verdad que sí, la ayahuasca es una planta muy poderosa, te asusta. Sí.
Okay. Sí, yo lo tomo como una medicina, Caro. Es una medicina. Por ejemplo, en este tiempo de coronavirus que dicen, el COVID-19, pucha, yo he tomado cantidad de ayahuasca. Pero casi nada no me ha chocado porque estaba viviendo con puro ayahuasca, porque ayahuasca es un líquido pero bien amargo, ¿no? Sí. Y más el mapache no lo dejaba entrar quizás este virus de coronavirus. Sí. Buena vacuna, ¿no? Sí. Okay. So America was saying that, you know, the 20, 30 years ago that you, Jason, were talking about, ayahuasca was not as popular, and that he thinks that part of the reason for that is that it was only the healers that would drink medicine. He feels that at some point Western people came and they wanted to heal mentally, physically, spiritually, and then they started drinking ayahuasca only themselves. And this idea of how they were able to heal themselves propagated itself along with the healing and the visions and the understandings that Western people were having. So he was saying that it became popular because now the Western people like to drink medicine too, then patients can themselves work with the darkness and the light as well. So he was saying that some people do see it as a drug, but he believes that most people see it as a medicine that is sacred. And then I asked him about people who also come to learn, not just people who come to heal, but people who come to train as well. And he said that the people that come to learn, they try to teach them to have no fear because uni, ayahuasca, is so powerful that it can really scare people. He was saying that it's a medicine that's really versatile and it can be used for lots of things. So for example, right now in the time of COVID-19, he's been drinking a lot of ayahuasca and smoking a lot of mapacho. And he thinks maybe it's the bitterness of both the ayahuasca and the mapacho that keep the virus out. So I joke that it was a good vaccination. And I think that's it. Yeah, Amerigo, you mentioned some of your ancestors were Moraya, this highest form of Curandero in the Shipibo lineage. And I also remember you mentioning one time that's a goal of yours, is to become Moraya. So what does that mean for you? What does it mean to be a Moraya? What kind of person is a Moraya? What kind of curandero is a Moraya? Okay. Entonces, Jason dice que tú habías dicho que algunos de tus ancestros eran Morayas y que él recuerda que una vez tú le dijiste que algún día tú quieres ser Moraya y que para ti, ¿qué significa ser Moraya? ¿Cómo vas a entrenar para ser Moraya? ¿Cómo...? ¿Qué es ser Moraya? Yeah. Bueno, como dije al inicio, ¿no? Hay tres niveles, ¿ya? Tres niveles de conocimiento, ¿no? Espiritual. Uno, el bien bajo es, Shipibo es Yobu, ¿no? Que es un, que ha aprendido de lo malo, ¿no? Está en un mundo de los demonios, en un mundo oscuro, ¿no? La segunda es Unaña. Unaña proviene de Shipibo, ¿no? Unan es sabiduría, ¿no? Sabiduría, todo eso, ¿no? O sea, él es curandero, Unaña. Cura con las plantas medicinales o por medio de ícaros también, ¿ya? Y el nivel más alto es el Muraya, ¿no? Muraya es cuando puede ser que tomando ayahuasca puede sanar o no también, ¿eh? Sino que así nomás, ¿eh? Puede cantar su ícaro sin tomar ayahuasca, pero tiene unos ícaros bien poderosos, ¿eh? Es un hombre muy, muy elevado de energía, ¿no? ¿Eh? Que ha cumplido netamente el 100% de las reglas, las normas de las plantas, ¿eh? Y está conectado con los tres espacios, ¿no? Tanto del agua, de la tierra y el astro, ¿no? Y con todos los animales, ¿eh? Y con todas las plantas está conectado con eso. Es
su energía. O sea, él es un hombre ya puro, prácticamente pura medicina, ¿no? Entonces, Muralla te agarra, ¿eh? Y te dice, ¿no? La verdad, que tú estás así, que estás así, ya, bueno, cosas, ¿no? Entonces, al agarrar nomás, ¿eh? Entonces, para sanar también ese tiene que soplarle o hacerle, no sé, alguna oración espiritual de las plantas, todo eso, ¿no? Y así sana, ¿eh? Sí, así tocar, tocando nomás, ¿eh? Tocando nomás o mirando nomás o soplando nomás, así sana el Muralla, ¿eh? Uh-huh. Y el Muralla también es acto desde lejos, que sea distancia, todo, de todo lugar, ¿no? Para eso dice yo, bueno, yo también he hecho eso, ¿no? He hecho la prueba también. Hay unos imanes que dice imán, ese dietario yo también. Por ¿imanes? Eso yo, a mí no me interesa que esté lejos, aunque sea Estados Unidos o pues, o todo. Yo con mi poder de imán le jalo, o sea, le llamo la alma, el espíritu de la persona que está enfermo, ¿no? Que esté mal. Entonces yo tengo que hacerle presente en mi ceremonia, ¿eh? Con mi poder de imán. Entonces de ahí ya lo limpio yo, con el Ícaro ya todo, ¿eh? Uh-huh. Y le sano. Sí. Ahora si te separas de lejos, quieres, no, puta, muéstrame con mi esposa, separa ya, eso no hay problema. También le jalo el espíritu del hombre y le amarro otra vez. O sea, no es necesario que esté cerca, sino por más que te encuentres lejos, ese trabajo siempre me sale bien. Por ello digo, no, yo es querido, pero estoy siguiendo nomás. Yo prácticamente he dejado cosas negativas de este mundo, ¿no? Uh-huh. Porque quiero continuar con ese trabajo espiritual, ¿no? Que me gusta bastante. Uh-huh. Y bueno, eso es el nivel de Muralla, ¿no? Porque yo tengo idea que mi abuelo me contaba así, ¿no? O sea, mi abuelo me contaba, era bien noble, ¿no? Mi abuelo. Él dice que desaparecía 7 o 8 días dentro del agua, ¿eh? Entonces yo le contaba, ¿cómo era eso, no? Me dice, bueno, hijo, dentro del agua es como si estaría viviendo acá en este mundo, ¿eh? ¿Eh? Cuando ya uno somos, que hemos aprendido, ¿no? De algo de las plantas, con el espíritu de planta, porque el mismo espíritu de planta te lleva, ¿no? En un mundo libre, ¿eh? Entonces la gente dice que no le creía que esto, ¿no? Y le invitaba a todo el mundo, toda la comunidad le invitó que, para que vean que va a ir dentro del agua para 8 días. Dice que mi abuelo le envolvía con unas sábanas así y le amarraba así, ¿eh? Y le empujaba. ¡Ah, se fue! Entonces todo el mundo lo miraba, pero después le miraban, buscaban por allá, de repente por allá va a atracar y va a subir, todo eso, ¿no? Total, no era así. A los 7 días la gente dice que estaba esperando, ya de repente va a salir hoy día, va a llegar, ya va a rezar porque va a cumplir 8 días. Claro, y era cierto, dice. A los 8 días, a las 10 de la mañana, dice que como se levantaba del agua, ¿no? ¿Eh? Y todo normal, tranquilo. Y ahí la gente le preguntaba qué has hecho, qué has visto, qué esto. Y le decía, alguno le traía alguna información, ¿no? Que este año vamos a tener abundancia de pescado, porque va a venir de abajo, va a venir una chata llena de carga. Eso era pescado, ¿eh? Y en este tiempo de octubre, noviembre, dice, cuando empieza a crecer el agua, dice que llegaba, claro, todos los peces, claro, ¿eh? Lo que dijo Muralla, ¿eh? Mm. Mira, cara, entonces cuando me hacía animar, ¿no? Todo eso contaba, yo quería ser esa clase de persona, caro. ¿Eh? Y aparte de eso, también me decía que en toma de ayahuasca en la ceremonia, él dice que salía de aquí, de su espíritu, ¿no? Así, cuerpo, huesos, se levantaba, dice, a ir a conversar con Dios, ¿eh?
porque mucha gente se enfermaba, escuchaban porque va a haber un diluvio, porque va a haber la huracanada, para que le acabe todos sus alimentos, ¿no? Todo eso. Entonces la gente dice que le pedía a él que vaya a conversar con Dios, que no nos castigue de esa forma así. Entonces, de tanto exigencia, tomaba esa ayahuasca y subía, dice, a conversar con Dios. Y no pasaba, claro, ya no había diluvio, no había huracanada, todo eso. Mírame, entonces, y eso pues era mi ilusión, claro, quería ser yo. Mira, pero no, todavía no pasa, tengo idea de ser muralla, claro. Pero pandemia nos ha, oye, un poco más, un poco nuestro proyecto, nuestro plan, porque había mucho enfermos en mi comunidad, claro. Tenía que trabajar duro para salvarles a ellos. Pero nunca es tarde. Y eso es, claro, por eso yo les digo, muralla puta me gusta bastante. Pero en sí, cosa negativa es ser yubú, no vale. Yubú es que ha aprendido mal para que pueda hacer su hechicería y todo eso, ¿no? Es maldad. Pero uno puede ser curandero también, que es bueno también. Cura con las plantas medicinales, sí. Con su ícaro. Sí. Gracias. Muy bonita la historia, no había escuchado esta historia todavía. Sí, no. Okay, so he was saying that as we know, there are three different levels of energy workers in the Amazon. So you've got the Yubu, which are the people who are kind of the perform witchcraft, and Chitana, and they work in darkness. And then we've got the Unanya, which comes from Unan, which means wisdom. So it's he or she who knows. So he's a healer, much like what he is right now. He's an Unanya. And then we've got the Muraya, which is the highest level, which were his grandparents. And he was saying that a Muraya is a very, very powerful person. And it's a person who all along has followed 100% of the rules of the plant kingdom. They're able to connect to water, the realm of the water, the realm of the earth, and the astral realm. A Muraya is a person who can be at one with all the animals and all the plants. And it's basically someone who's entirely connected to all the realms. So they're pure medicine. They have the ability to see and to heal and to tell the truth and to foresee events, both for individuals and collectively as well. They're very good at praying, and they can heal by blowing breath or blowing tobacco with their prayers or hands-on healing. And more importantly, they're very good at distant healing. And so he was saying that he's working on this and that he's dieted plants that work as magnets so that he can call to himself the spirit of a person, even if they're in the United States, and so that he can help them and he can heal them. So if someone is having issues in their relationships, they can call the spirit of that person and kind of bless them and tie a relationship up again. And he's saying that in order to be a Muraya, you really have to leave negative thoughts behind and be able to concentrate on the light and on thinking really positively. So he was telling a story of his grandfather who, because he was a Muraya, he was at one with the spirits of the water. And he claimed that he could disappear for up to 8 days within the water. And so with the help of the plants, he learned how to spend time in the water as if he was on land, and people didn't believe him. So they wrapped him up in bed sheets and they tied him up just to make sure he couldn't escape. And then they pushed him into the river. And they posted people in different parts of the river to make sure he didn't escape, and he didn't escape. And when the 8th day came, they were really worried because they thought he was drowning, but he just turned up and he was really calm and really peaceful. And so when he came out after 8 days, people were really curious as to what he'd seen. And he came up with a lot of advice for different people.
And then he said, you know, this year, when the water levels go up around October, November, we're going to have a lot of fish because there's a lot of fish. And so when October, November came, there were fish everywhere. And so people really believed him. And so he was really happy. And so when he saw this, when Americo saw this as a child, he just wanted to be that kind of person. He's always wanted to be that kind of person. Because murayas can also levitate and literally leave with their bodies and go and talk to God and intercede to God on behalf of the community. So that if people are afraid that there's going to be a famine or a flood, then a muraya can talk to God and make sure that there's no punishment. And so once a muraya is in a community, he can make sure there are no hurricanes. And he wants to be like this. He says that he's not there yet. He's not going to be there for some time. He was saying that one of the things about this time of the virus is that he's had to push some of his own personal growth and personal projects to the side, because a lot of the people in his community have really needed him, and he's had to work really hard to help them, which means he can't just go into isolation to continue to train. He has to be there for his community. And so he's saying that, you know, he's been working hard to help the people in his community, and so he's not there yet. But for sure, he's not an ubu, because that's definitely not what you want to be. You don't want to be a dark person. You want to be a light person. So he's walking in that direction. Yeah, beautiful. This is maybe a bit of a long question. From what I've heard from some Shipibo, a good curandero in ancient times would go to a different group of people to learn. They would, a Shipibo would go to a Kanibo or to a Ashininka to learn what they knew. Also, I imagine when the Spanish came, a lot was learned, a lot was lost. Obviously, with the influx of new culture, similar thing, a lot is learned, things can be lost too. So where, Amerigo, where do you see the advantage of intercultural exchange, and what is the good of that, and what is also the downside of that? Mm-hmm. Okay. Okay. Entonces, Jason dice que él había escuchado una vez que en el tiempo de antes, en la antigüedad, un buen maestro iba a otro grupo de personas para aprender la sabiduría de las otras personas. Entonces, por ejemplo, ibas a los conibos o a los ashininkas, y que también se imagina que cuando los españoles vinieron a conquistar, ustedes aprendieron muchas cosas, pero también perdieron mucha sabiduría. Y que él quiere saber si tú qué piensas, cuáles son las ventajas y las desventajas de los cambios culturales, intercambios culturales de sabiduría. Yeah. Muy bien. Claro, anteriormente nosotros éramos así, ¿no? Nos, según el pueblo Shipibo dice, ¿no? Shipibo era muy racista, no quería unirse, ¿no? Pero transcurso de estos años, ¿no? Este siglo XX ya, ¿no? Se ha cambiado totalmente por la interculturalidad, ¿no? Porque ya sabemos respetar la cultura, ambas culturas, ¿no? Yo no puedo decir que la cultura ashánica es malo o la cultura internacional es malo, así, ¿no? Ni tampoco ellos no me pueden decir que la cultura shipibo es así, ¿no? Que es malo, que esto, ¿no? Pues, o sea, la interculturalidad es un respeto, ¿no? De ambos etnias, de ambas culturas, ¿eh? Entonces, por decir, ¿no? Yo sé, yo soy curandero, ¿no? He aprendido de las plantas, todo, ¿no? ¿Eh? Pero aún así me siento que me falta aprender más, ¿eh? Entonces, hay otros etnias también que saben, ¿no? Que tiene la sabiduría de las plantas, ¿no? ¿Eh? Entonces, para tener ese vínculo de amistad con los demás maestros, curanderos, todo eso, a veces buscamos, ¿no? Para compartir con ellos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, y ellos también que se comparten con nosotros, todo eso, ¿no?
y así aprender un poco más de nuestra cultura, ¿no? Por en sí, no es malo, ¿no? Compartir, y te da mucho conocimiento también de otra cultura, ¿no? Y así también de nosotros, también a otros, A veces no sabemos qué cultura, qué tipo de cultura tienen ellos, ¿no? Y ellos tampoco no saben qué cultura tienen nosotros, Entonces, en la compartición ya compartimos todas esas sabidurías, ahí es lo que sabemos nosotros. Porque yo muchas veces he sido así también, él sabía todo. ¿No? A veces él lo que no sabe, él, yo sé todo eso, entonces nos compartimos, no es una discriminación, nada de llevar así rencor que yo, y decir tampoco yo soy más, que él es menos, no, pero sí, en realidad, claro, todos estamos en ese nivel, creo, hasta el momento, ¿no? Porque hemos, los Ashaninka, los otros grupos también toman su ayahuasca, han dietado las mismas plantas, pero tienen otro tipo de plantas también, todo eso, ¿no? Pero eso no es malo, sino que hay que compartir y respetar su cultura, ¿no? Yo puedo decir así, claro, no es malo. Y uno cuando quiere dietar también, porque test, ¿no? No es depende de la medicina, sino depende de tu persona, ¿no? Por ejemplo, yo queriendo dietar la medicina de Ashani, de otra etnia, yo puedo hacerlo. Y pues ese curandero con sus plantas de venta, y pueden dietar y pueden ser curanderos también ellos. Entonces no hay ninguna diferencia en todo eso. Porque tienen la misma sabiduría. Porque todas las plantas están conectadas con Dios, claro. Okay, so Mariko was saying that at some point people were very racist and they didn't like to mix with anybody else. And then at some point they realized that intercultural exchange was really beneficial, but it could only happen if they were able to respect different cultures. So he was saying that respect has to go both ways, and that when both cultures respect each other, there's a lot that can be learned. So he's saying, I'm a healer, I learned from plants, but even though I've learned so much, I still need to learn so much more. And so sometimes when you have a bond or a friendship with someone from a different tradition, you're able to share wisdom, and it's never bad to share. You can always learn from different cultures. Sometimes there are things that we don't know that other people know, and things that they don't know that we know. And so when we share, both parties are enriched by the sharing. So here saying that really we're all equal. So for example, with the Ashaninka tribe, they also drink ayahuasca and they work with different plants, and that it's never bad to share. Like him as a Shipibo person can be a healer with a Ashaninka plant, so as long as he's committed to the plants authentically and he really respects those plants. And an Ashaninka person, for example, can come and learn from Shipibo people, so as long as they respect the rules of the plants. So he's saying ultimately the West, all plants are connected to God, so it's never bad to share with other cultures. Yeah, great. So, Merigo, I know your sons are also training to be a curandero, and it seems like that's something you get a lot of joy in, is sharing with them and teaching them. How do you see this new generation of Shipibo curanderos? Do you think this tradition is able to continue through them, or do you see any problems, or what do you think about this new generation of Shipibo? Entonces, Jason dice que él sabe que tus hijos también quieren ser curanderos y que para ti es algo muy bonito ayudarlos a que crezcan como curanderos. Y que él quería saber si tú qué ves en la nueva generación, si hay cambios en la tradición, si ves algunos problemas. ¿Qué piensas sobre la nueva generación de curanderos? Sí, último momento ha habido mucho cambio, ¿no?
La verdad que la nueva generación le está tomando poco interés con las plantas medicinales, la cultura chitiba, ¿no? La costumbre más que todo. Pero en sí, hay personas, hay chitibos que se radican en la ciudad, ¿no? Quizás por haber venido por estudio, por el trabajo, todo eso, ¿no? Pero los chipivos, en realidad, donde quedan, donde están en la comunidad, casi nada no se ha cambiado, ¿no? Porque solamente lo veo que se han cambiado en su vestimenta, ¿no? ¿Ah? Pero en sí, la cultura es casi igual, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando con un grupo de niños también en comunidad que le están tomando mucho interés en las plantas medicinales, en las comidas, en la bebida que teníamos nosotros. Por ejemplo, antiguamente no sabía qué es azúcar, ¿no? ¿Qué leche? Nada. No sabía comprar todo ese alimento, ¿no? Porque tenía en la mano, por ejemplo, quizás reemplazaba el azúcar, la caña de azúcar, ¿no? La caña, el camote, el masato, ¿no? Plátano, ¿no? Todo eso. Entonces yo tengo que hacer animar, ¿no? Dar iniciativa para sembrando todos esos alimentos nutritivos de la comunidad, ¿no? Entonces la mayoría ahora están haciendo su chacra, están sembrando cañales, o sea, caña, ¿no? O sea, ahí está, esa es la vitamina, ¿no? Que es el 100% de vitamina, todo ese. Por ejemplo, el camote, todo ese. La yuca, ¿eh? Plátano. Todo eso. Entonces, en las plantas medicinales, igualito, yo enseñé muchas cosas también en este transcurso de esta pandemia, ¿no? Muchas medicinas, ¿no? Lo hemos tratado. Ya hemos aprendido y ahora están satisfechos, ¿no? Ya uno conserva, ya hay una brigada de niños de 12 años, de 14 años, ¿eh? Ya se siente que están enfermos, tal fulano, está, ya, puta, le llevan, recogen la medicina y se van a tratar todo eso, ¿no? ¿Eh? Y con esos niños también estaba sembrando yo la caña, camote, yuca, todo eso, ¿no? Esos alimentos. Entonces, yo prácticamente le digo que en sí, los de la ciudad, claro, totalmente se han cambiado los niños chipivos, la nueva generación chipiva en la ciudad, porque en ciudad es muy diferente, ¿no? Ya aquí la ciudad tiene otro tipo de costumbre, ¿eh? Ya no quieren hablar en idioma chipivo o ya no quieren ponerse la vestimenta típica, las mujeres más que ponen pantalones, short, todo eso, ¿no? Sus blusas, todo. Entonces, pero en realidad en la comunidad casi nada, no, todavía este caro, casi está bien. Eso es cuestión de uno, ¿no? Hay que dar iniciativa, hay que dar la charla, que esto es así, así eran nosotros. O sea, contar algo de lo pasado y de lo futuro, ¿no? Que no podemos llegar hasta ahí porque ya la verdad es que la ciudad no es para nosotros sino para los que tengan plata, ¿no? Nosotros ya no tenemos plata, vivimos de nuestra siembra, vivimos de nuestra cocha, vivimos de nuestra tierra, de nuestro bosque. Todo eso tenemos que valorar nosotros, ¿eh? Dar ánimo a los míos, ¿no? Sí, claro, pero en realidad ha habido mucho cambio en la nueva generación, claro. Pero así cuando vienen, salen de la comunidad a la ciudad. Pero en la comunidad casi, ya, pero como te digo, se ha cambiado totalmente la vestimenta nomás. Pero en otras costumbres casi está un poco que sí, todavía, tiene todavía esa cultura, esa costumbre. Sí. Pero los de ciudad sí, totalmente se han cambiado. Así, claro. Okay, so he's saying that there has been a lot of change in the tradition, particularly with the younger generation. With younger people, there seems to be less interest in plants and the culture
But that seems to be more the case with people who go and live in the cities. So he's saying some people move to the cities due to work needs or studies. And then once people move to the cities, it's like they lose all interest in their Shipibo culture. He's saying that for those Shipibo people who stay within the Shipibo communities, everything remains more or less the same, with the exception of clothes. People seem to be wearing a lot more modern clothes. He's saying that he's been working a lot with children. I know he's in the process of building a school to teach children to be healers. And he's saying, for example, there's been an increase of people eating sugar and dairy, which is not a thing that was part of their culture traditionally. So he's teaching these children not just to work with medicinal plants, but also to grow food, to grow camote, which is a kind of sweet potato, cane, sugar cane, masato, plantain, yuca. He's saying this is really where the nutrients are, the nutrients of their land and the connection to their land is. So he's saying that during the pandemic, he's been teaching a group of children, mostly between the ages of 12 and 14, to grow plants and to grow food and to grow medicine. And then he's teaching them how to use those plants medicinally, so that he has a brigade of kind of teenagers planting things and harvesting things and helping people to treat maladies with the medicine from their land. So he's saying, you know, the city changes people. There are different customs in the city. People who move to the city don't really want to speak Shipibo anymore. Women are wearing pants now. I don't like pants. Women are wearing pants now, and it's changing them a lot. He's saying that really it is the job of the elders, like it's his job to teach and to motivate and to tell stories of the past and to tell stories of the potential futures if they don't honor the past. And he's saying, you know, the city is not for people like us, it's for rich people. We live from the land, we live from the plants, we live from the forest. And that's what we have to appreciate, and that's what we have to harness. So he reiterated that he thinks that within the communities, the main change are to do with clothing, but that yes, younger people are less interested, but actually there's still quite a bit of engagement with the land, because that's what they have. Mm-hmm. Yeah, so Amerigo, the path of the curandero is a very difficult path. It's not easy. There's many challenges. There's a lot of suffering, and you use this word prueba. There's a lot of tests. So for you, what are some of the most difficult tests you've had to face walking this path of being a curandero? Good one, Jason. So juicy. Entonces él dice que el camino de ser un curandero es difícil, ¿no? Es intenso, es fuerte, y que tú estabas hablando mucho sobre las pruebas que dan las plantas en el camino de ser un curandero, y él quería saber cuáles eran de tus pruebas más difíciles en el camino de ser maestro. Bueno, como todos saben de eso, ¿no? La prueba más difícil es la sexualidad, ¿no? O sea, cuando estás en pleno dieta, a veces llega o te busca la misma mujer, ¿no? O puede ser una señorita, todo eso, lo que nunca has pensado, ¿no? Y llega, ¿no? Eso ya en forma de tentación, ¿no? No en forma de conversar así bonito, ¿no? Sino que ya algo sexy te presenta ya. Entonces, eso es una de las pruebas más fuertes, ¿no? ¿Eh? Que a veces se le rompen la dieta por no cumplir, ¿no? Pero eso ha sido más difícil, ¿no? Y otra de las pruebas más difícil también es, claro, cuando estás en pleno dieta, te presenta un paciente, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y te obliga, ¿eh? Pero todavía no estás apto para sanar, ¿no? ¿Eh? No estás. ¿Eh? Entonces, ahora, si tú decides curarle al paciente que ha llegado cuando está en plena dieta, le rompes la dieta, ¿no?
porque todavía no estás apto, ¿no? Para eso tienes que cumplir, ¿no? Ese es otro prueba más fuerte, ¿no? A veces tu misma familia, ¿no? Le ves que está, que se revuelca, ya está muriendo, ¿qué? Pero tú tienes idea, yo puedo sanar, ¿no? Mira, esa es tentación, ¿eh? Entonces tú no tienes que acercarte a él, ¿no? Porque es una prueba fuerte que está haciendo, ¿eh? Más bien que tengas fe, nomás sí se va a sanar, así nomás, moralmente tienes que apoyarle, hermano, ¿no? Pero ahora si tú no resiste todo eso, te vas y te le soplas o le das un hígado y ya le has roto ya todo tu dieta ya, ¿eh? Esas son pruebas más difícil que yo he visto, ¿no? Entonces, todo eso tienes que saber. Bueno, en cuestión de comida, es igual, no es casi muy, muy difícil, ¿no? Porque hay bastante, porque nosotros teníamos también los shipibos, tiene su etapa de dietar, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de verano, ¿no? Cuando está el río está seco, ¿no? Hay abundancia de pescado, abundancia de animales, todo eso, ¿no? Pero en invierno, en tiempo creciente, es muy poco. Entonces, difícil también para dietar, ¿no? ¿Ah? Porque mayormente los shipibos les dietaban en tiempo en verano, ¿no? Donde hay, cuando hay abundancia de pescado y los animales. Ajá. Yeah, esos dos, yo veo que ha sido muy difícil en mi camino de dieta, claro. La sexualidad y el paciente que te presenta, ¿no? El enfermo que te presenta cuando estás recién estás dietando, ¿no? Uh-huh. Ah, eso tienes que hacerle pasar también. Yo creí que ibas a decir que el queso. Queso, Jason, le gusta el queso. Okay, so Americo was saying that, as everybody knows, the hardest part in abstaining is to do with sex, and so he's saying that sometimes we get tests of temptation, so you get an image of a woman or a real woman who's really beautiful and comes to you, and they don't just want to talk. It really is like a sexual type of energy. And that's just really hard. That's a really hard thing to resist. You know, within this tradition, he didn't say this, I'm adding this, even dreaming of sexual elements or sexual interactions can really affect the energies with the plants. And so that's a hard thing to deal with. He was saying that, yo estaba diciendo que tú no dijiste esta parte, pero que inclusive en los sueños no puedes tener tentación de sexo, ¿no? No solo es en realidad, pero también en los sueños. Sí, en los sueños, ajá. I was just translating that back to him. Sí. I didn't put words into his mouth. And so then he was also saying that another test that's a really big test is that sometimes a healer is dieting, so a medico might be dieting, and he's halfway through diet, and a patient comes across their path, and it could be a family member who's really, really struggling, but the problem is that the healer, while dieting, is not in a good place to provide support. And so that's a really hard test to deal with, to abstain from supporting when you know you're not in a good place to support. And he's saying that you can support your family with faith and moral support, but if you go and blow on them, or if you go and sing to them, and you're not in a good place to do that, you can really mess them up, and you can really mess your process up as well. So that's been really hard. He was saying that food, he doesn't find it so hard because traditionally with Shipibo people, there are times of the year that are more scarce when it comes to food. So for example, fishing is harder at certain parts of the year. There are less fish, so they're used to eating less, so that they actually tend to diet when there's less of an abundance of food. So they're just used to there being less of an abundance of food. I joked with him that I thought it would be cheese, because you know cheese is hard for me and my diets. Dreams of cheese. Maestro, yo a veces tengo sueños de queso cuando estoy dietando y... Yeah. Está mal. Yeah. Was the queso para mí. Claro, otra cosa también quería decir, ¿no? En sí. Pleno, cuando viene alguna prueba también es de que
A veces en el grupo, por eso cuando empieza a dietar no tiene que buscar a grupo de personas para comer con él, ¿no? Tiene que estar sola, ¿no? Porque en realidad tú tienes que cambiar todo lo que del pasado, ¿no? Y buscar una nueva vida, ¿no? Porque tienes que cambiarte bien. Ahora, si no le haces caso, mira, ve, hay muchas personas, como te digo, ¿no? Personas que han hablado mal a otra persona, ¿no? Es un pecado también, dicen en el pueblo, ¿no? Y hay personas también que ha comido queso, ¿no? De repente, ¿no? Y eso, ese aire te choca, y te puede hacer romper la dieta, Sí. Por eso es algo que no deberías de salir o estar en tu casa solo, ¿no? Pensando todo en las plantas, en la energía de la planta, en el espíritu de la planta, todo eso, porque tú estás buscando la energía de las plantas, ¿no? Para conseguir, tú tienes que concentrarte en eso nomás, no hablar mal a la gente, no estar con otras personas, ¿no? Entonces, todo eso son pruebas también que te hacen caer a veces. Ese es claro. Y sí, el que estaba comiendo queso era Jason. Sí, Jason. So, Américo wanted to add that once you start a diet, it's really important that you're alone. Because part of what happens when you're dieting is that you're looking to your past mistakes and you're trying to see how to make amends so that you can start a new life. And so, for example, one of the worst things that can happen during diet is if you're speaking badly about other people. And that's a very easy way to break a diet, by being judgmental of other people. So you need to be alone so you can really think of your plants, because when you're dieting, you're really seeking the connection to the plant world. So the more time you spend with other people, the more likely you are to cross paths with someone who's doing something that you're not going to like or that's going to affect you. Like if you go for a walk and you see someone eating cheese, then that can be really difficult for you. This has become a joke now. So it's important to be alone and to really concentrate on the work that you're doing. And then we blame Jason for eating cheese. Yes. So Amerigo, how would you describe this work to someone who's never experienced it? Maybe someone from outside of the jungle who wants to come and work with these plants. How do these plants like ayahuasca or other teacher plants, how do they heal? How do they teach? And what is the role of the curandero? Entonces, Jason dice que, ¿cómo le explicarías tú a alguien que está nuevo para este trabajo y que no vive en la selva? Alguien como que vive, por decir algo, en los Estados Unidos y no sabe de esto. ¿Cómo funcionan las plantas? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo ayudan? ¿Y cuál es como el trabajo del curandero? ¿Cómo el curandero les ayuda? O sea, si alguien no sabe nada, ¿cómo les explicas? Sí. Bueno, en primer lugar, decirle la verdad que soy curandero, ¿no? Uh-huh. Hacerle conocer que soy curandero, he aprendido de las plantas, ¿eh? Y para los que no saben ya, pues, cómo cura la planta, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de ayahuasca. Bueno, ayahuasca tampoco no solo funciona, ¿no? Sino tiene su complemento también, que es chacuruna. Todo eso debería de enseñarle, ¿no? Y por medio de qué curo yo. Bueno, nosotros espiritualmente curamos por medio de Ícaro, ¿no? Conectando con el espíritu de las plantas. Según la enfermedad del paciente, ¿no? Aparece el espíritu de plantar plantas, netamente está preparado para curar ese tipo de enfermedad, ¿no? Yo muchas veces hago así, ¿no? Entonces, todo eso tengo que enseñarle a la persona que no sabe todavía de las plantas, ¿no? Del curandero,
por medio de ayahuasca que cura, a veces no. Hay muchas personas que no saben, ¿no? Que no toman interés ni le dan importancia, ¿no? Pero en sí, la ayahuasca y las plantas son bien buenas, buenos curanderos, ¿no? Espiritualmente. Nosotros hacemos trabajo espiritual, ¿no? A veces no se ve por acá, pero hay muchas personas que le hemos sanado, que sí, en sí, ha sanado, ¿no? Tanto mentalmente, así, emocionalmente, físicamente, ¿no? Porque físicamente también aplicamos nosotros con las plantas mismo, ¿no? Y por medio de Ícaro también, ¿eh? Entonces, todo esto debería de enseñarle o decirle a la persona que no sabe, ¿no? Que no sabe todavía, ¿no? De los curanderos. El curandero es una persona muy preparado con las plantas medicinales, ¿eh? Y en la toma de ayahuasca. No son cualquiera también los curanderos, ¿no? Es igualito como un doctor del hospital o de la farmacia o de la clínica, ¿no? Mm. Ellos están preparados también años, ¿no? Y igualito también son los curanderos. Mm. Han preparado años y saben qué tipo de enfermedad tiene, con qué puede curar, qué tipo de ícaro puede cantar, y si es lejos, cómo lo puede hacer, todo eso, ¿no? ¿Ah? Entonces, yo les digo a las personas que no saben ya, bueno, que no tenga miedo ni duda, sino más bien un poco fe y tratarse, ¿no? Y buscar su bien para su salud. Ajá. Así, Carlos. Okay, so he's saying that the first thing he would say to a Western person is the truth, that he's a healer who became a healer because he learned from the plants. And that he would then teach them about ayahuasca and the fact that we call it ayahuasca, but it's also complemented by chacruna, and it doesn't work without chacruna, and it's important to teach people that. He said that he would explain to people that he heals with ícaros, which are songs that call the spirit of the plants, and that he would then call the different spirits of different plants depending on the kind of illness that the patient presents. Many people don't really care about the origin of the plants and how it works. They just care that it works, but not how. But he believes it's important to teach how the plants work. And he was saying that ayahuasca is spiritual work, but it can also heal people mentally, emotionally, and physically. So it's important for him. The education element is really important for him. Because a healer is a person who knows a lot. They're not just any person, they're not just anyone. Much like a doctor from a clinic, a hospital, or a pharmacy, he requires, or she requires, a lot of training, many years of training, to be able to know what prescription or what treatment a certain illness requires. So it's like, does this person need a plant? Does this person need a song? What kind of fears and doubts does this person have? How am I going to help them? How am I going to help them if they're far away? So that it's important to share with the person how the plan of healing works. And yeah. Yeah, great. So maybe we're coming to the close to the end of the interview. Are there any topics you'd like to talk about, Amerigo? Anything that you feel called to share? Dice Jason que ya casi vamos a acabar. Entonces, que si hay algo que tú quieras compartir o tú quieras hablar al respecto de algo que tú quieres hablar. Yeah. Bueno, creo que hemos compartido el conocimiento, aunque tenemos mucho que conversar, pero el tiempo también nos abre, ¿no? Bueno, creo, quiero decirle, bueno, nosotros estamos aquí, por mientras estoy acá en Yarina, pero muy posiblemente semana que viene voy a estar en la comunidad. Si en caso, si alguien tiene interés de curarse o buscar a mi persona, lo puede hacer, ¿no? Aquí estamos para servirles, ¿eh? Estamos en espera. Claro que te he contado un poco mi experiencia, lo que aprendí, ¿no? De las plantas, ¿eh?
Y es muy, bueno, para mí es muy interesante, ¿no? Y para mis hijos, mi familia más que todo. Entonces, en eso estamos nosotros trabajando así, ayudando a la gente, y sanando, ¿no? Porque la verdad que en el transcurso de estos años hemos pasado muchas cosas, ¿no? Por la pandemia. Entonces, le agradezco a ustedes también por hacerme o por conversar conmigo sobre mi experiencia en la medicina, ¿no? Y cómo he sido para ser un curandero, cómo qué debemos hacer y qué es lo que debemos cumplir, ¿no? Y bueno, es una historia, puedo decir yo, ¿no? Porque yo también estoy escribiendo todo eso para que algún día mi nieto pueda mirar, ¿no? Que ha sido tal cosa, ¿no? Y bueno, yo tengo una mi hija y uno ya está en práctica también, que está, son nuevas generaciones que van a ser curanderos, ¿no? Pero uno, mi hijo ya está trabajando también y apoyando a la gente, ¿no? Uh-huh. Y en ese estamos, que la realidad es que no se va a acabar el plan que tengo, en la profesión que tengo, ¿no? Porque alguien me está reemplazando ya en esos tiempos, ¿no? Sí, le agradezco bastante a ti, Carolina y Jason. Muchas gracias. Gracias, maestro. Okay. Okay, so Americo saying that we have shared a lot and that he could share a lot more, but of course time is precious. He's saying that right now he's in Pucallpa, he's in Yarina, but he's going into the communities to help. So if any of you wants help and support, you're very welcome. The logistics of that, I don't know. So he's saying that it's a really interesting time. You know, they're continuing to work and they're continuing to help. And that these last few months have been really tricky with the pandemic. But he's really grateful to Jason and myself for asking him questions about how he came to be a maestro, because he really likes to share. He's saying that there's a lot to share, and he's actually doing a lot of writing because he wants to be able to pass some of these things on to his grandchildren and to other generations. He's saying that one of his sons is actually completing his apprenticeship, and so he's begun to work with patients too, and he's ready to help. And so he's saying that he doesn't see an end to this profession, because the new generations are coming, and there will always be a need for it. And so again, he said, thank you. Yeah. Yeah, great. Is there anything you wanted to ask or talk about, Carolina? No, but you know, what I'd like to say is that, you know, I've been friends with Amerigo and his wife for a long time. And I've worked with them in different countries, and I've worked with them in my own retreats. And one of the things that I really appreciate about Amerigo is how loyal he is to his family, to his ideal of working with younger generations, and his respect for women. So I take a lot of example and a lot of advice, frankly, from Americo and Olga and their marriage. And I think that they're a really good example of how to uphold the tradition in a way that is wholesome and rooted into the tradition. And so I'd like to personally vouch for their work. You know, I've worked with them, like I said, in a number of settings, in a number of ways. And they're great people to work with. So I'm gonna translate that to him, so it doesn't seem... Jason me pregunta que si había algo que yo quería compartir. Uh-huh. Y yo estaba diciendo que yo he sido amigo tuyo y de Olga por varios años. Sí. Y que hemos trabajado juntos en varios países y en varios lugares, y que una de mis cosas favoritas al respecto de ustedes dos es que como pareja se apoyan mucho, y que en realidad tú tienes mucho tu compromiso con tus ideas de enseñar a las generaciones más jóvenes y de apoyar a las mujeres en su trabajo, que yo me he sentido muy apoyada por ti, y que son un muy buen ejemplo de cómo las familias fuertes siguen adelante, y que has ayudado mucho a mí también en muchas maneras.
Y pues que quería decir que me parece que son muy buenos curanderos y que si alguien quiere trabajar con ustedes, los recomiendo completamente y eso. Gracias. Muy bien, Caro. A ti, maestro. Yeah. That's all for you. So maybe the final question, Americo, you mentioned early on ayahuasca was really teaching you how to be a man, how to be a good fisherman, just how to be a good person. And you mentioned it also really taught you something very important, which is to always have positive thoughts, to not focus on negative things. In your process, as you continue to learn, what do you think ayahuasca and these plants has really taught you, and what do you think it's really left you with? You also mentioned this idea of God, that it's really connecting us to God. Is there anything else you want to add to that about what these plants are helping you and also helping other people with? Dice que tiene una última pregunta y que tú habías dicho que la medicina te ayudaba mucho como a ser un mejor pescador, un mejor cazador, una mejor persona y a tener pensamientos positivos. Entonces, que tú qué más sentías, como que te enseña, cómo te ayuda a ti la medicina, no solo a ser buen curandero, pero a ser buena persona. Bueno, todos los plantas son así, ¿no? Y no es cuestión de cumplir con las reglas, ¿no? Como te dije, ¿no? Ahora, si no cumples, te vas en un mal camino, ¿no? Ya no vas a ser una buena persona. Ahora, si cumples todas las reglas que dice el espíritu de la planta, te lleva, ¿no? En buen camino. Y tú vas a ser una persona muy cambiada, una persona buena, ¿no? Una persona con mucha sabiduría, una persona honesta, pero prácticamente te siente, porque yo a veces me siento así que estoy con Dios, ¿no? Porque yo de manera no tengo que irme en un camino muy mal, ¿no? Entonces yo tengo que saber también qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces yo siempre estoy al lado de las plantas, le pido a la planta sus consejos. O a veces en mi sueño me dice que esto es tal cosa, así no debe ser, ¿no? Entonces, todo eso me hizo cambiar mucho, muchísimo, ¿no? Mi vida, porque anteriormente yo prácticamente no vivía así en forma como estoy viviendo ahorita, ¿no? Con mi familia, todo tranquilo, con mucho amor. Entonces, o sea, prácticamente las plantas me hizo cambiar bastante, ¿no? Bastante. Ahora ya no tomo licor, nada, no me voy a la fiesta, nada, totalmente he dejado todo eso, ¿no? Y estoy bien tranquilo, no tengo problemas con mi familia, ni con mis hijos, todo, ¿no? Entonces yo me siento feliz porque las plantas me están apoyando mucho, ¿no? Así es, claro. So he's saying that he's really learned to the importance of following the rules, of following the rules of the path and following the rules of a good path. So that if he commits to the spirit of the plants, he's a good person and he feels like he's connected to God. He's saying that he likes to believe that he's always on the side of the plants. Oh, yeah. And that the plants give him advice and they helped him to change his life. So things in his life were different before. And now his life, when it's connected to the plants, is a lot of harmony and love, and he doesn't drink alcohol and he doesn't go to parties and he doesn't have problems with his family. And he feels that he's a happy person because he has the support of the plants. Yeah. Yeah, beautiful. Bueno, Américo, muchas gracias. Eres un buen hombre y buen curandero. Tengo bastante respeto para ti y para Olga. Y ojalá nuestros caminos va a cruzar pronto. Yeah. Oye, gracias, Jason.
gracias por tu entrevista también. Tiempo te visto. And I guess in English, if somebody wants to contact you, work with you, with Olga, can they still find you working at Soltada or another center, or how can they reach out to you via Facebook, or what's the best way for people to get in touch with you? Entonces dice Jason que si alguien quiere trabajar contigo, con Olga, si todavía estás trabajando con Soltara o si te pueden encontrar por Facebook o cómo pueden encontrarte. Sí, en Facebook. En Facebook pueden entrar porque ahorita no todavía está abierto Soltara. Sí. So, so he's saying that you can connect to him through Facebook. He's saying that he's not working with Soltara right now because it's not open quite yet. I'd also like to point out that I work with Américo and Olga too. Américo has like 5 different Facebook profiles, so I'm going to talk to him about that and we'll pick one and have you put it on the notes so people know where to write. Again, I highly recommend his work for whatever that's worth. And yeah. Yeah, beautiful. All right. Well, yeah. Thank you very much, and thank you very much, Carolina. You do an amazing job translating, and I know it's difficult. So thank you very much. And for anyone who's listening, I also interviewed Carolina. I think it was in podcast number 5. So that's a great podcast to check out too. And hopefully, maybe we can talk about Mambe one of these days soon too. That'd be great. Thank you both. Gracias, maestro. Ya, gracias Carolina, a ti también. Jason, gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto, yeah. Maestro. Ya, yeah, maestro, hasta pronto. Muchas gracias. Ya, yeah, Jason. Okay, everybody, that's it. I hope you enjoyed the conversation with Américo. Again, thank you very much to Carolina for translating, and I hope you guys enjoyed it. I think Américo has a lot to share, and hopefully we'll have him back on to share more. If you're able to help to support the show through donation, Patreon is always a really beautiful option. It gives you some really nice added benefits, like early access to shows, extended interviews, bonus material, Q&As, things like that. So if you're able to do that, I greatly appreciate that. And to everyone who has done that, thank you very much. I really appreciate it. Again, if you're not able to do that, if you can go on YouTube and hit the subscribe button, turn on the notification bell, like the video, that's a really big help. And then with the audio version, Apple Podcasts is the biggest platform. So if you're able to go on there, subscribe to the show and leave a starred rating and a review, that really helps. It may seem like a small thing, but it actually really helps with the show. So thank you, everyone. I hope you enjoyed the show, and I will see you on the next episode.